qué tal amigos de youtube soy el profe carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de ángulos suplementarios pero antes de iniciar con el tema voy a mandar unos saludos hasta misiones para paola hernández y también para los siguientes alumnos mario alberto alvarado emilia gonzález yair castro conchita sayas marian gutiérrez carla yasmín andrade Mayra Guadalupe Martínez, María Fernanda Valeriano, Emi Navarro, Jair Flores y Jacqueline Velázquez. Vamos a dar inicio. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a dos ángulos rectos. Nosotros sabemos que un ángulo recto mide 90 y 90 más 90 me da 180. Tenemos un ángulo llano, que su medida es 180, se divide por este rayo y lo divide en dos ángulos. El ángulo A más el ángulo B me va a dar 180, grados, 80 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo B va a ser suplementario. Vamos a analizar algunos ejemplos. Determina el valor de los ángulos que se muestran en la figura. Entonces tengo. Este ángulo, trazo este rayo B, X más 15 y 4X menos 10. Quiero encontrar el valor de los ángulos. Entonces, voy a sumar X más 15 más 4X menos 10, igual a 180 grados. Quiere decir que la suma de este más la suma de este me va a dar 180 grados. Tengo un sistema de ecuaciones. Del lado izquierdo dejo las X, del lado derecho dejo los números. Entonces X la dejo con su mismo signo porque está antes del signo igual. Al igual que el más 4, bajo el signo igual, bajo el 180, pero el 15 es positivo, pasa como negativo. Y el 10 es negativo, pasa del otro lado como positivo. Entonces, tengo términos semejantes. X más 4x me da 5x. Igual, 180 menos 15 más 10 me da 175. Quiero dejar a la X solita, entonces le agrego un 5 de este lado al igual que de este lado. ¿Para qué? Para eliminar. Y X va a ser igual a 175 entre 5 me da 35. Estoy encontrando el valor de X, ahora voy a encontrar el valor de los ángulos. Entonces... Voy a empezar con este, x más 15. En lugar de poner x, voy a poner 35 más 15. Entonces, por lo tanto, 35 más 15 me da 50. Este ángulo vale 50 grados. Vamos con el siguiente, 4x menos 10. Pongo el 4 por 35 que vale x menos 10. 4 por 35 me da 140. Menos 10 me da 130. Por lo tanto, este ángulo me da 130. Y 50 más 130 me da 180 y estamos hablando de los ángulos suplementarios. Vamos con otro ejemplo más. Ahora van a ser tres rayos. El primero va a ser BX menos 10. El segundo 3X y el cuarto 2X menos 20. Va a ser el ángulo 1. Que es x menos 10, el ángulo 2, 3x, y el ángulo 3, 2x menos 20. Vamos a sumar x menos 10 más 3x más 2x menos 20, y la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Por eso le llamamos ángulos suplementarios, porque su suma me tiene que dar 180 grados. Sistema de ecuaciones, las X las dejo del lado izquierdo, esta X la bajo con su mismo signo, más 3X igual y más 2X de la misma manera, bajo el signo igual y bajo el 180. Pero el más 10 lo voy a pasar como, el menos 10, perdón, lo paso como más 10. Y el menos 20 lo paso como más 20, ¿ok? Entonces lo único que hice fue pasar de este lado que era negativo, pasó hacia este lado positivo. El menos 20 pasó también a positivo. Entonces, sumo términos semejantes. X más 3X, 4X más 2X me da 6X. 180 más 20 más 10 me da 210. Entonces, despejo y como hay un 6, lo pongo de este lado, también lo pongo de este lado. Se elimina el 6 con el 6 y por lo tanto la X me va a quedar... 210 entre 6 me da a 35. Ahora, ya tengo el valor de x. Voy a sustituirlo en este ángulo. x menos 10. ¿Cuánto vale x? 35 menos 10. El resultado me da 25. Quiere decir que este ángulo vale 25. Ahora vamos con el siguiente. 3x. Pero yo sé que x vale 35. 3 por 35 me da 105. El ángulo de en medio vale 105 grados. Y voy por el último ángulo, 2x menos 20. Voy a poner 2 por 35 que vale x menos 20. 2 por 35 me da 70. Menos 20 me da 50. Entonces ya tengo los tres ángulos y tengo... 105 más 25 me da 130, más 50 entonces me da los 180 grados. Y de esta manera estamos llegando al resultado de este ejercicio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.